Almas de Dolchik, hoy me encuentro con el maestro Sergio Bustamante, el eterno viajero imaginario. Pero es un placer tenerlo aquí con nosotros en Dolchik. Nos encontramos en una de sus galerías. ¿Cómo empieza Sergio Bustamante? Bueno, empecé como artesano ya en Tlaquepaque, luego en Tonalá. Finalmente estoy en Tlaquepaque, puse mi tienda, mi estudio está en Tlaquepaque. Y galerías en la República, en Estados Unidos y en Europa en este momento. ¿Por qué el decidirse entrar a todo lo que es la artesanía y las obras? Bueno, la artesanía pues yo creo que fue incidental. Y bueno, yo primero soy arquitecto y de la arquitectura empecé a visitar Tonalá. Vi talleres de cerámica que me interesaron mucho y de ahí nació mi amor por empezar a hacer la escultura y finalmente la joyería, la marroquinería y en fin, llegar al punto donde estoy, pero el inicio fue en Tonalá y fue la cerámica. ¿Sus primeras piezas las hizo en cerámica? Las primeras sí, fueron en cerámica y papier-mâché. En papier-mâché hizo colecciones de joyería y de animales, los animales fueron conocidísimos. Luego después hice animales gigantes que anduvieron por todas las tiendas de Estados Unidos, estuvimos en Bloomingdale's por años, en Neiman Marcus, en Harrods, en Londres, estuvimos en todas partes. ¿Cuáles fueron sus inspiraciones al inicio? Bueno, pues yo creo que la gran inspiración de cualquier mexicano tiene que ser, que se dedica a esto, tiene que ser el arte popular. El arte popular es magnífico, tenemos un colorido y una imaginería tremenda, ¿no?, que sirve mucho de base para desarrollar la propia. Hasta el momento, ¿qué es lo que caracteriza al maestro Sergio? Bueno, yo creo que más que nada es hacer mi amor y la disciplina que he tenido para permanecer haciendo lo que hago, ¿no? Y yo creo que algo que puede caracterizarme será el hecho de que no solamente hago escultura, sino que también me dedico a hacer y trabajar en diferentes medios, diferentes materiales, que no es fácil, ¿verdad? Entonces, estoy trabajando en marroquinería, joyería, bronces, escultura en resina y cerámica en gran formato. Háblame un poco acerca de cómo es el proceso de hacer una pieza, como la que tenemos aquí atrás. Bueno, esta pieza que está aquí atrás es de cerámica, es de barro. Bueno, pues es una figura que primero la trabajamos en plastilina, le sacamos un molde en yeso y luego se empiezan a hacer como si fueran ollas, ¿no? Se empieza a poner el barro, se empieza a poner en capas, se espera bastante tiempo a que seque y luego ya se une y se cuece. Parece muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se llevan en hacer una pieza? Pues una de cerámica como esta, yo pienso que una semana, pero una de bronce, que se tiene que hacer en cera, eso es muchísimo más tiempo. Sí, estamos hablando ya para una pieza como esta que está aquí a un lado, pues como un mes, ¿no? ¿Cómo es que el maestro Sergio Bustamante llega al extranjero? Llega a todas esas culturas que pues no sabes igual si vas a ser bien aceptado o no. Bueno, yo cuando la primera vez que empecé a vender a Estados Unidos fue a través de un representante que estuvimos en Los Ángeles, estuvimos un local en un mercado de diseño, estuvimos ahí con varios años y de ahí fueron llegando todas las tiendas famosas y además muchos coleccionistas nos conocieron ahí en Los Ángeles, era Los Ángeles Market. Ahí estuvimos varios años y de ahí salimos pues a venderle a todas las principales tiendas de los Estados Unidos y a tiendas también en Europa, vendimos en Suiza, en Inglaterra, en todas partes, pero salimos de ahí, de una exposición que yo tuve permanente en Los Ángeles, California, por más de 6-7 años. Lo que pasa es que las piezas, la escultura, pensé que sería una buena idea hacer esculturas para llevar, ¿no?, para usar, para ponerlas como adornos. Y bueno, pues esa escultura nadie lo ha hecho, se diseña joyería, pero no se hace escultura en joyería. Vamos a ver qué resulta de esto. Fue un experimento y pues fue muy, muy bienvenido porque ha tenido mucho la aceptación de la gente, ¿no? Han tenido mucho éxito. ¿Y qué piezas encontramos en su joyería?
Bueno, los fantasmas ahí los tenemos en las escaleras, sobre todo las telas, es que yo con rostros, unas telas que tienen rostros que flotan, ¿no? Están como dijes, otras están como collares, en forma de aretes, pero hacemos eso, o sea, dijes, aretes, anillos, lo que es toda una gama de diferentes objetos de joyería, hasta mancuernillas. En cuanto a las esculturas, ¿cuál ha sido la más famosa, la que ha marcado al maestro Bueno, Sergio hay una muy Bustamante? conocida que está en Puerto Vallarta, está en bronce y está en el malecón, se llama En Busca de la Razón. Es una pieza que yo creo que muchísima gente la ha visto. Es un fantasma que está como alentando a otros dos que suben una escalera. Es una pieza que mide como 8 metros. ¿Usted considera que ya llegó a consolidarse? Pues yo creo que uno no termina nunca de consolidarse. Yo pienso que cualquier carrera, la de quien sea, uno tiene que seguir trabajando y no pensar que está consolidado, sino todo lo contrario, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir luchando y que la meta todavía está lejos. Hay que seguir tratando de ser mejor y tratando de trabajar aún más. Luego, también hace un momento nos estaba hablando acerca de toda la travesía que pasó para llegar a hacer las bolsas. Ah, sí, fue un vía crucis, hacer los bolsos. Ha habido, bueno, nosotros nos copian mucho la joyería y esas cosas, y hay alguien por ahí que ha querido copiar. Digo, que las copie, por favor, que las copie, que se meta. Sí, que sepa lo que es bueno, porque hacer uno las bolsas es dificilísimo. O sea, comprarlas en China, mandarlas a hacer a China es muy fácil. Pero uno, hacerle su propia tela, conseguir sus propias pieles, tener su propia manufactura, eso es lo que es muy difícil, porque eso es verdaderamente, como le dije, es un vía crucis llegar a eso. Hacer sus propios herrajes, yo hago mis herrajes, hago las telas y la manufactura es perfecta. Porque la estamos haciendo como las hacían los grandes bolseros en los inicios de la moda. Lo hacemos igual, es una por una y hecha totalmente a mano. Decíamos de los herrajes, miren, estos es los herrajes, que estas manitas, esto que está aquí encima de la piel, esta luna, las hacemos nosotros. O sea, tengo yo el taller donde están haciendo. Las pieles son unas pieles muy suaves, hechas especialmente para nosotros, en los colores que combinan perfectamente con las telas. Esta tela es un dibujo original mío que se mandó a imprimir con ese dibujo y es una especie de seda, ¿no? De satín, satinada, ¿no? Y luego los cierres son perfectos, ¿no? Son cierres que funcionan, pues toda la bolsa, los forros, todo está muy, muy, Bien hecho. muy bien hecho, muy bien hecho. Yo me siento muy orgulloso de hacer las cosas bien hechas. Me da mucha pena que algo salga mal. Y porque soy un perfeccionista y toda la vida para mí ha sido una obsesión hacer las cosas bien. Así que esto es una muestra de que a dónde me he llevado mi obsesión por el perfeccionismo, ¿no? Claro, sí, aquí estamos viendo que la imagen es lo que nos hablaba de los fantasmas con Sí. las escaleras, ¿no? Sí, los fantasmas. Y luego, miren, por ejemplo, esta es una de las mascadas que hacemos. Estas nos las hacen en Como, en Italia. También con los fantasmas, ¿no? ¿Y en qué momento decide también incursionar en las mascadas? Bueno, cuando ya salieron los bolsos, salió la joyería, es una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces se trata de crear un nicho, ¿verdad? Un nicho de mercado donde una mujer pueda venir y si anda buscando unos aretes, busque la bolsa y quizás, ¿por qué no la mascada, ¿no? Incluso zapatos, hemos hecho algunos intentones de zapatos que también eso, porque no han salido bien, yo lo he separado un poco. Pero posiblemente si las cosas se ponen un poco mejor en este país, también vamos a hacer zapatos. Esta es una de las piezas que hacemos en resina. Esta es resina y está pintada con acrílicos y oro de hoja de plata. Y este representa pues la intuición, ¿no? Es un poco onírica, tiene muchos en su ropa, están todos los personajes que están poblando toda la imaginería de mi obra, ¿no? Los fantasmas, las caras, los rostros, las estrellas, los tigres. Y es un personaje que está conociendo la vida a través de esa esfera, ¿no? Es por eso le puse la llamamos la intuición, porque es como otro tipo de conocimiento, ¿no? Es el conocimiento
el que llega no llega con palabras, llega, ni llega con hechos, es simplemente se intuye, siempre viene como que es un conocimiento que anda en el aire, ¿no? Que anda en la atmósfera. ¿Todas sus piezas son únicas? No. Yo hago ediciones de 25, en los bronces de 9, en algunos casos de 30, de 50, y en piezas chicas hacemos de 100, una edición de 100 piezas. Cada una es diferente, no pueden salir iguales, ¿no? Lo cual pues, le da un valor, ¿no? De que no son facsímiles ni están hechos con maquinaria, sino que están hechos con la mano y están hechos con sentimiento, con el corazón de alguien, ¿no? Con el esfuerzo, con el sudor y con la aplicación de una persona, ¿no? ¿Cuántas personas tiene usted ahí en Tlaquepaque que son los que le ayudan a hacer todas estas piezas? Pues tengo en el taller de donde estamos haciendo la escultura, somos como unos 14, 15 personas, en bronce somos 6, en joyería como unos 17, en fin, digo, hay un número pues pequeño en realidad, ¿no? Para la cantidad de trabajo que lleva cada una. Ayudamos a los muchachos a que compren sus casas, a que tengan sus vehículos. En realidad yo he tratado de hacer que de las ganancias del negocio se repartan, o sea, yo no me quedo con todo, sino que se distribuye entre los muchachos. En las épocas de vacas gordas han sido vacas gordas para todos, o sea, para toda la gente que trabaja. Y en las épocas de vacas flacas yo soy muy chismoso, voy y les digo cómo nos está yendo. Todo el mundo se entera que el negocio va así, o no tenemos ventas, o sí está yéndonos muy bien. Pero es muy transparente, porque es una familia, ¿no? Haga de cuenta que estoy trabajando con mis hermanos, con mis hijos, con mis nietos, y lo compartimos todo, compartimos el gusto de hacer las cosas, pero también compartimos de repente las angustias y las ansiedades. Y bueno, toda su obra, ¿en dónde cree que es más aceptada? ¿México o en el extranjero? Cuando recién inicié esta obra, los mexicanos no la querían, pero para nada, por muchos años. El mexicano que nos compraba decíamos, este señor, qué raro que viene y compra nuestra joyería. Esta persona, qué extraña que le gusten mis cosas, ¿no? Ahora no. Bueno, es que todo se ha visto, ¿no? En 20, 30 años que no se ha visto, ¿no? Entonces, cualquier cosa que uno haga ahora tiene un significado hasta para un niño, ¿no? Tiene significado porque a un niño ya le enseñaron a que las caras pueden ser cuadradas, a que los personajes pueden ser una bola, o que de la nada nace algo, ¿no? Pero en un inicio, cuando yo me inicié, no era esa la lógica, ni era lo que se esperaba. Entonces, ahora no, ahora tenemos un gran cantidad de mexicanos que son coleccionistas. ¿Qué sigue para el maestro Sergio Bustamante? Pues va a seguir trabajando, perfeccionando lo que he hecho, haciendo la colección de joyería, mejorándola, agregando a cosas a marroquinería, haciendo más mascadas, en fin. Yo espero que el gusto por la vida y por trabajar no se me acabe. Muchísimas gracias, no sé si quiere agregar algo más a la cámara. No, nada más agradecerles mucho que hayan venido, les agradezco mucho. Gracias a usted.